mucho. Soy Juan Todone, soy presidente de la ONG Pan del Alma de Campana y Zárate y estamos acá en Puerto Leoni, en la provincia de Misiones, a minutos de inaugurar nuestra 10ª escuela. 10ª escuela que nos dio la oportunidad de nuestro propio récord de batirlo en 2 días y medio. 2 días y medio de trabajo estamos terminando e inaugurando. Esto es nuestro 10.º sueño. Y es el 10.º sueño de 18 personas que vinieron a trabajar, a dejar su familia, a dejar sus días, a dejar su trabajo y a dejarle acá a la gente de Puerto Leoni, a una reserva aborigen, la posibilidad de poder crecer, de poder tener acceso a lo que si no estuviéramos decididamente esto no hubiese sido posible, porque el gobierno de la provincia indudablemente no los tiene ni en cuenta. Hay muchas familias, son 60 familias, hay muchos chicos y para ellos precisamente es la posibilidad de lo que le viene, de cuidar la escuela, de mantenerla en el estado en que se encuentra y a futuro, por supuesto, poder no encontrarlos engrosando ninguna lista de desocupados en las grandes urbes porque empiezan a abandonar sus lugares de origen. Este es el motivo por el cual nosotros estamos acá, hacer que la gente defienda lo que tiene y que se quede peleando por su tierra, por su lugar, por sus ancestros, por su cultura. Ojalá que así sea, y por esto estamos y seguiremos peleando con Pan del Alma. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, y un agrio pez nadando en la mirada, que era más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento. Ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alimentan este turbio corazón. Los alimento con una quimera, de mi padre las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Ceniza negra que se va. Hoy en día lo que prevalece es la educación. Si no hay educación, yo creo que no vamos a ningún lado, y todo chico merece tener una escuela, merece estudiar, y bueno, los chicos deben estudiar, no hay vuelta, y nosotros tratamos de darle esa posibilidad. Algo que nos gusta, que te llena el alma, y con que tengas una sola persona que pueda tener una oportunidad para poder trascender un poco de lo que es todo esto que está acá, para nosotros ya es un logro. Y quizás la respuesta esté en todo ese tipo de cosas, como ves, un chico que pueda estudiar, que tengan la capacidad de quedarse, de aprender, de conservar su cultura y un montón de situaciones que son muy inherentes a los pueblos originarios. Poder hacer una escuela en una comunidad autóctona, guaraní, donde los chicos conserven esa cuota de cultura y de raíz que la puedan conservar en el tiempo y dentro de la misma comunidad complementan con la escuela, que es lo más importante para cualquier ser humano, la educación para poder elegir, para que se le abran las puertas y poder tener un futuro mejor, ¿no? También así ofrecérselo a sus propios hijos. Mirá, yo siempre digo que en esto siempre hay un poco de satisfacción personal, ¿no? Y de egoísmo también le podría decir, porque para nosotros es una cuestión, digamos, que nos hace bien internamente. En mi caso es una experiencia que quiero hacer todos los años porque es algo que después, durante el año, a mí me quedan los recuerdos de lo que paso acá y son cosas que uno no se olvida, momentos que es difícil poder, digamos, dejarlos en el tiempo, ¿no? Para mí esta experiencia, particularmente este año, es especial porque es la primera escuela que hago con mi vieja que ya no está, ¿no? Así que un poco también es un homenaje por parte mía hacia mi vieja de todo lo que ella me dio a mí, poder dar un poquito a los demás, ¿no?